buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al espacio de Hoy Córdoba de cerca aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Arrancamos el programa de hoy jueves 16 de junio y lo hacemos hablando de la presentación de un libro que tendrá lugar mañana viernes, la presentación de un libro que se trata de una novela de uno de los escritores más importantes de las últimas tres décadas de nuestra ciudad. Presentación del libro que además coincide con... debuta como novelista, perdón, y además coincide con otro debut suyo porque se cumplen 25 años desde que publicara su primer libro, un poemario en este caso, La Afuera, y hoy pues viene a hablarnos de esa presentación, de cómo ha sido el proceso de escritura, cómo se estructura y cómo ha sido ese salto de escribir poesía a dedicarse a la novela. Con nosotros Pablo García Casado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por traerme aquí. Nada, un placer recibirte aquí en el Plato, sí, de Córdoba de cerca. Encantado, encantado. Como comentaba, debutaste hace 25 años con poesía, sí, y ahora lo haces 25 años después, debutando también en novela. Yo creo que todos somos un poco debutantes, ¿no, Miriam? Somos todos un poco debutantes en algo, ¿no? Entonces, yo creo que estaba... yo admiraba y sigo admirando mucho a los novelistas, ¿no? Porque escribí una palabra detrás de otra, escribí muchas palabras, 5.000, 10.000, 15.000 palabras, para alguien que es un poeta, que escribe pocas palabras. Y luego, esto de construir un personaje, darle una vida, ponerlo a funcionar, que tenga un desarrollo, fue algo que para mí me parecía admirable, ¿no? De alguien que se sentaba en un sillón y empezaba a desarrollar la vida de una persona que no existe, ¿no? Entonces yo me atreví, ¿no? Estaba en la pandemia, estaba uno encerrado como todos estábamos, y entonces empecé a escribir, ¿no? Empecé a escribir este personaje, empecé a pensar en este personaje, en esta mujer. Samuel, ¿no? Hablamos en Samuel y en Sonia, ¿no? En la madre y en el hijo, ¿no? Pero ¿sabes qué me pasó? Que a los dos semanas del conflicto, yo ya estaba tan desesperado, y yo no puedo seguir escribiendo. Entonces me puse a cocinar, que es lo que yo me dediqué. ¿Te has dado cuenta que tienes muchas facetas, ¿no? Que te, sí, digo, entonces mi mujer, mi hijo, ayer me lo decía mi hijo por la noche, dice, menos mal que te dedicaste a la cocina, porque alguien tiene que dedicarse a cocinar. Yo estaba estudiando, mi mujer trabajando, y yo pues me dediqué a la cocina y a dejarla muy limpia, cuando terminaba de cocinar. Que es algo muy literario, ¿sabes? Sí, bueno, algo muy literario y que la pandemia te sirvió para mucho también. Para mucho, sí, sí. Has mencionado que siempre has admirado, ¿no?, a los novelistas, sí, y es que es muy diferente escribir poesía, sí, como tú estabas acostumbrado, uh-huh, a pegar ese salto, sí, y crear una historia, sí, una historia que parezcan reales, sí, con unos personajes, pues que de darle, ¿no?, esa tensión, crearle esa realidad. Sí. Y mantenerlo en el tiempo. Esto, los que hayan salido a correr alguna vez saben esto. Ya, yo era como un velocista, alguien que corre los 100 metros lisos. Tú corres 100 metros lisos, corres rápido, 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 y entonces termina ya, a descansar, al vestuario y ducharte, ¿no? Yo ahora tenía que ponerme a correr, y a correr, y a correr, y un poquito, y un día, y un poquito, y un poquito, ¿no? ¿No? Y seguí, está esto de 1.500 metros. Entonces yo siempre también he admirado, yo es que... a la gente que se pone a correr y se pasa a lo mejor 2 horas corriendo. Y entonces en la novela tienes que estar mucho tiempo un poco al trantrán, ¿no? Y a lo mejor dar un pequeño sprint, hacer un poquito de emoción, pero hay que mantener el pulso, tener la capacidad de mantener la atención al que está leyendo durante mucho tiempo y darle, digamos, pequeñas golosinas para que siga pasando páginas. Claro, es que, y que se mantenga el hilo, ¿no? El hilo conductor, que no se pierda. Y el interés, ¿no? Y el interés, claro, porque además quiero conocer, no quiero saber cómo ha sido ese proceso de escritura, sí, porque claro, has mencionado que lo dejaste, te dedicaste a la cocina, y luego también en alguna ocasión has mencionado que la novela tiene más riesgo de error, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en tu caso, te llevó un año pulirlo porque, sí, la historia como, sí, que pegaba saltos, ¿no? Claro, ¿sabes qué pasa? Que tú construyes un personaje, ¿no? Empecé a construir, a mí me gustaba mucho el personaje de Sonia, que es la madre del futbolista, y claro, de pronto esa señora, pues yo la empecé a situar con 19 años, entonces yo tengo que pensar que tiene 19, que luego hay un tiempo que tiene 20, luego tiene 21, 24, 25, y no puedo dar un salto y de pronto que tenga 30.
hay un momento y el lector puede decir, bueno, ¿qué pasa entre los 24 y los 29? O porque si ha sido madre, no puede ser madre a los 24 y a los 28 el niño tenga 5 años, ¿no? Porque han pasado 3 años. Claro. En fin, todo ese tipo de lazos temporales que son, que tienes que tenerlo muy claro porque te puedes equivocar y ya falla toda la estructura. Claro. Y no es verosímil, ¿no? Porque aunque tú construyas una historia de ficción, para que el lector se la crea, tiene que ser verosímil, tiene que ser no real, pero que tiene que tener una apariencia de realidad. Y tú te creas el personaje si tú le das estas características de que esa persona, aunque sea una mujer que se dedique al cine para adultos, pero esa mujer, que es lo que a mí me interesaba, no tanto su profesión como claro, actriz tanto, de cine para adultos. El escenario con los focos y demás. Eso me interesa menos. Es la decir, trascienda, el trasfondo, la el historia, trasfondo. La vida que hay detrás. Exactamente. Lo que, la necesidad que provoca, ¿no? Porque... Exactamente. Esa mujer que está desesperada, que encuentra en la pornografía una vía para desarrollar su vida, sacar a su familia adelante. Pues a mí lo que me interesaba menos es el momento en que está con los focos en la acción de una película. Me interesaba cuando se viste, cuando se va a su casa, cuando va al supermercado, cuando va a llenar la nevera, cuando ve que la nevera no está llena y no la llaman para el rodaje y va a venir su hijo y tiene que guardar las cosas porque trabaja desde su casa. Pero claro, en su casa tiene que tener un escenario. Yo estoy viendo aquí focos, ¿no? Pues esos focos para un rodaje son necesarios. Claro. Tiene que buscarse la vida a quien le presta esos focos. Claro. Todo eso se cuenta en el... Porque claro, tú eres presentadora, ¿no? Y tú vas a la calle y decís, ¿tú qué eres? Y dices, yo soy presentadora, eso está muy bien. Y la gente pues, te valora por la calle. Pero tú no puedes decir, no, yo es que me dedico al cine para adultos. Sí, y, no está igual. No, y hay un estigma. Y sí. Yo lo que me gusta es mirar la parte humana, ¿no? De esa mujer. Sí, de esa mujer que intenta hacer ver que es un trabajo... Claro. Ella intenta verlo como un trabajo normal porque al final... Sí. No bueno, ella verdad. Tiene un poco ese doble... Intenta por emociones su parte... encontrada, ¿no? Claro, dice, por un lado, hombre, es su trabajo, pero por otro lado también siente un poco de vergüenza. ¿Por qué me tengo que dedicar a esto? Pudiendo poder... Intenta salir de ese mundo, pero al mismo tiempo ese mundo es el que lo alimenta, ¿no? Y luego tiene un hijo que resulta que es futbolista y que va a ser un estrella del... Y claro... ¿Cómo negocia eso, ¿no? Y claro. De pronto llega la pandemia y los reúne a los dos en su casa, ¿no? Y ahí el conflicto. Pablo, no hemos dicho el título del libro, La madre del futbolista. La madre del futbolista, aquí lo he traído. Déjamelo y lo ponemos por aquí. La madre del futbolista, porque claro, estamos hablando de la historia, ¿no? Sí. Para que se ubique quienes nos están viendo, la madre del futbolista cuenta una historia que sí, es sí. De una madre sí, sí. Que se, por situaciones de, sí, sí. De la vida se ve obligada pues, a tener que trabajar en el cine para adultos. Sí, sí. Con un hijo que es futbolista. Sí, sí. Que por su profesión pues, han estado separados. Sí, sí. Y el marco temporal en el que se ubica la novela es en plena pandemia que sí. Los vuelve a reunir. Claro, el padre, que es un poco un padre ausente, que más o menos está con el hijo y eso, pero de pronto el padre tiene que... Llega la pandemia y como ha pasado con tantas familias, resulta que como no puede salir, esa madre y ese hijo que tienen una relación un poco complicada, pues tienen que pasar muchísimo tiempo juntos. Entonces, ni él puede jugar al fútbol porque, claro... Ni ella puede ejercer. Entonces, no les queda más remedio, digamos, que encontrarse, que hablar, que relacionarse, hablar sin hablar. Él es un adolescente que habla poco. Introvertido. Muy introvertido. Porque, ¿cómo define a Sonia y a sí. Samuel? Sonia es una mujer luchadora, es una, digamos, una madre coraje, ¿no? una mujer que dice, bueno, topa para adelante lo que haga falta, ¿no? Y que está dispuesta a lo que haga falta por sacar a su familia adelante. Pero él es un adolescente introvertido, muy serio, que nunca sabe lo que está pensando y a ella esa le saca de quicio porque dice, es que no sé qué hacer, no sé cómo... No, ella no encuentra la manera de relacionarse con él y de no solamente contarle su vida, sino decir, por un lado, no se lo puedo contar porque... A ver si me está costando encontrar un sitio con él. Intentar buscar un momento y en un piso pequeño y en un contexto que muchas familias pues han vivido en esos claro. Dos meses y medio en las que de alguna manera tú tienes que relacionarte con tu familia. Hombre, claro, son momentos ¿no? de conversaciones, de que se sinceran, porque sí. Hay que, me gustaría destacar que a pesar de que habla de porno, de pornografía, sí, sí, sí. De cine para adultos, no se escenifica, no se muestra en ningún momento escena nada. Pornográfica. Y que además, en este caso, como hablábamos, en plena pandemia se reúnen los dos, son conversaciones, se sinceran. Sí.
Pero Samuel creo que no sabe nada. No sabe nada. O ella cree que no sabe nada. O ella siempre tiene la duda y dice, ¿sabrá este niño algo? ¿Estará en las cosas? ¿Sabrá esto? Claro, porque al dedicarse a eso está la... Es que está lo del día, está expuesta, ¿no? Cualquier compañero de Samuel, cualquier amigo. Cualquier persona que pase por la calle. Entonces ella intenta camuflarse de alguna manera. Y entonces, ellas son dos personas. Ella es Sonia y ella es Loretta Di. Como personaje, ¿no? Y claro, ella tiene le enseñan a intentar pasar totalmente desapercibida, pues en la vida. Y entonces ellos viven en un pueblo que es Manilva, que es donde se desarrolla la gran parte de la novela. Manilva entre Manilva y Sevilla, ¿no? Entre Manilva y Sevilla. Y entonces ella en ese pueblo intenta pasar desapercibida, porque bueno, también es un sitio de muchos extranjeros y entonces intenta gestionar la manera de cómo llevar esa doble vida, ¿no? Y también un poco Samuel, el futbolista, también lleva una doble vida, ¿no? Él es el muchacho de instituto, que está con su asignatura, con su lengua, con su historia, con su... Pero por otro lado, le obliga al mundo del fútbol de alta competición a ser una persona que se incorpora a un equipo, que está en un vestuario y que tiene que ser mayor y que tiene que crecer muy rápido en esos ambientes también hostiles del fútbol profesional o casi profesional en el que está, en el que está llamado a ser un futbolista de élite, claro. Y sobre todo porque es muy bueno, porque él no se... y los entrenadores lo ven rápido, porque no es ese tipo de futbolista que... Postureo, hace mucho figurín. Nada, tatuaje, él no lleva nada de eso, sino que es un tipo que lleva el fútbol en la cabeza, muy cerebral, que sabe qué hay que hacer en cada momento, que sabe organizar el equipo, que está dispuesto a sacrificarse. Y ese tipo de fútbol, de futbolista, los entrenadores lo quieren mucho, ¿no? Al igual que no se muestran escenas del cine de pornografía, el fútbol lo trata desde los valores más puros de este deporte. Sí, sí, ¿no? Lo más interno de... Sí, sí, los códigos de vestuario, cómo estás viendo que tú vas adelante y tus compañeros se van quedando detrás, y cómo gestionar eso, cómo gestionar que tu amigo, tu compañero de banquillo, ¿no? Pues resulta que no va a seguir la temporada que viene y tú no solamente no vas a seguir, sino que vas a fichar por... En este caso, este muchacho ficha por el Villarreal, y en el Villarreal pues le tienen preparada ya una carrera. Y entonces encuentra un segundo padre. Él tiene como dos segundos padres, que es el entrenador, que es un entrenador argentino que, por los motivos que fuera, pues estuvo en España y va para Estrella, pero se dedica a entrenar porque tiene una lesión muy importante. Y entonces este le explica cómo funciona el fútbol por dentro. Y luego otro, que por eso hemos traído aquí la camiseta, otro segundo padre, que es casi un segundo abuelo, que es un inglés que vive también en Manilva, que es el que le cuenta lo que es el fútbol antiguo, digamos, el fútbol de los años 70, el fútbol el fútbol inglés, ese fútbol que huele a hierba, que digamos el fútbol antiguo, del viejo Arcángel, ¿no? De barro, ¿no? Y entonces le explica los valores no del fútbol técnico moderno, sino el de verdad, el de la grada y todo eso. Y le inculca la pasión por el Nottingham Forest. Que he traído aquí la camiseta, ¿no? Porque, sí, claro, y en la portada vemos la camiseta del Nottingham Forest. Sí. El motivo por el que se pone la camiseta y por el que escribe, porque además es la primera vez que escribe de fútbol. Sí, sí. ¿Y por qué del Nottingham? Mira, el Nottingham Forest es un equipo que siempre ha estado entre la segunda y la tercera división. En este sentido, un equipo relativamente parecido al Córdoba, ¿no? Pero quizá no ha bajado tanto como el Córdoba, pero bueno, siempre ha estado en segunda división. Pero hubo una temporada... Bueno, él fue el primer equipo que vistió de rojo en la historia del fútbol. Y era porque vino allí a Nottingham, que es donde Nottingham, del bosque de Nottingham, de Robin Hood, ¿no? Fue allí Garibaldi, el mítico líder italiano de las camisas rojas, y entonces ese equipo, en honor a Garibaldi, se puso el color rojo en la camiseta. Este equipo, bueno, un equipo, en fin, de mala... Y entonces lo fichó un entrenador que estaba un poco loco, pero muy loco, que cambiaba los jugadores de sitio en los años 70, y que era un poco un visionario, ¿no? Y además era muy bronca, era una especie de Mourinho, pero con más clase, ¿no? Y entonces desde la segunda división lo convirtió en campeón de Europa, campeón de la Champions, ¿no? Dos veces seguidas. Y claro, este Josh, el casi abuelo de Samuel, ese segundo padre, era de Nottingham. Y entonces él vio cómo el fútbol llegó a la cima y cómo cuando era joven,
pues se hizo hincha del Nottingham viendo cómo su equipo había ganado, pero con los valores de verdad del fútbol, ¿no? Entonces, es una persona un poco melancólica, pero le quiere contarle a alguien, a ese niño, decirle, mira, el fútbol es así, no es como te lo pintan, el fútbol es otra cosa. Bueno, te has tenido que documentar de Nottingham Forest, habrás hecho experto ya. Me he hecho muy del Nottingham, sí, porque muy además... del Nottingham, ¿no? Y además es que le has traído suerte. Sí, porque cuando yo empecé a escribir la novela, el Nottingham iba a bajar a tercera división, ¿vale? Y entonces lo cogí un entrenador también un poco extravagante, un poco raro, y lo ha subido a la Premier League. Entonces, en el año que viene, pues va a jugar la Premier League con el Manchester United, con el Liverpool, y va allí. Claro, él, para la ciudad de Nottingham ha sido casi tan importante como ganar la Copa de Europa, porque ha sido algo inaudito, ¿no? De estar aquí, este entrenador los cogió a los futbolistas y dice, mira, aquí hay que sacarlo adelante. Y bueno, ha tenido una temporada tan brillante como la que ha tenido el Córdoba ahora, sí, en esta división. Entonces, porque está entrando en la Premier League. Y ha llegado hasta arriba. Entonces yo lo único que espero es que yo también le traiga suerte al Córdoba. Hombre. Y el año que viene. Bueno, y esperamos que contacten contigo de Nottingham Forest, hombre, ¿no? Para que vaya a presentarse el libro allí. Yo estaría encantado de ir allí al estadio del Nottingham, que es un típico estadio inglés. Allí se vive el fútbol de una manera muy, muy particular. Y claro, son clubes que están fundados en el siglo XIX, en 1860. Sí, que tienen mucha historia. Mucha historia. Y en este caso muchas referencias literarias, sí, también. Sí, 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 sí. Lo contaban también que bueno, hay grupos de música que se han hecho del, sí, Nottingham, en fin. Hay un mundo alrededor del Nottingham, una mística, porque después de ganar esas dos Copas de Europa, el equipo volvió otra vez a segunda división y ha, sí, estado en el barro del fútbol y yendo a campos horribles a Escocia, perdiendo. Resurge de su propia ceniza al final. Sí, pero el fútbol tiene algo... A ver, esto es un poco raro pensar, pero el fútbol se parece mucho a la vida, ¿no? Y de pronto está arriba, de pronto está abajo, ¿no? Y luego pasa una cosa, Miriam, con el fútbol, que eso lo contaba el escritor Paul Auster, que en todos los deportes se gana o se pierde, ¿verdad? Uh-huh. Se gana o se pierde, se gana o se pierde. Pero en el fútbol tiene una cosa que es el empate. Y en la vida se empata muchas veces. Entiéndeme lo que significa empatar. ¿De qué tal te ha ido? Bien, pero bien, hablo en la vida, ¿no? En general. Bueno, sí, bien, pero no tanto, ¿no? Y entonces la vida se empata muchas veces. Se empata y ese empate pues te sabe a victoria. Hay empates que saben a derrota. Claro. Y hay pasa con la amargo, ¿no? Sí, hay empates amargos. Y en las relaciones personales y en las relaciones amorosas a veces se empata, ¿no? Dice, ¿qué tal con tu mujer? ¿Qué tal con tu ex? Y dice, pues mira, pues en un divorcio, ¿no? Ahora que está, pues, hemos hablado de Marcos Santiago, ¿no? Pues muchos divorcios se quedan en empate, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, bien, ¿no? Bien, por lo menos no hemos perdido. Bueno, en un divorcio es mejor quedar en empate. Es mejor quedar en empate. Eso es buena solución. Es muy difícil, ¿no? Que en un divorcio, en un negocio, todos ganen. Claro. ¿A que no? No, o que se quede empate, eso está muy complicado. Tres preguntas rápidas que no quiero despedirte sin hacerte. ¿Por qué escribir sobre porno, que es la segunda ocasión, sí, creo, en, sí, la que escribes, sí, sobre, sí, este tema? Y sobre fútbol, que es la primera vez que escribes. Es cierto que adoras el fútbol, sí, pero ¿por qué? Mira, el porno me interesaba porque creo que una presencia en Internet, el 60% del tráfico es pornografía. Contaba una estadística que el 80% de los adolescentes y el 60% de los adolescentes masculinos y el 60% de los femeninos han visto, están... Y claro, yo me fijaba y digo, bueno, hay una señora y unos señores que aparecen ahí en una pantalla, pero esas personas tienen una vida. ¿Qué hay detrás de esas vidas? ¿Quiénes son esas, claro, personas? Claro, sí, siempre se muestra la fachada, ¿no? La superficie. Nada más la superficie, una cosa. El morbo ese. Y parece, dice, bueno, no, pero es que no conocemos nada de ese hombre o de esa mujer. ¿Qué hay detrás? ¿Qué le pasa? ¿Qué historia hay? ¿Qué historia hay detrás de...? Y entonces, cuando yo escribí el libro anterior, pues fui a presentarlo a un instituto... ¿El mapa de América puede no, ser? No, la cámara te quiere. La cámara, que era también, hablaba un poco de esto, que hablaba, sí, sí hablaba más concretamente de esto. Me dijo un profesor, dice, mira, Pablo, ahí hay un muchacho, no sé, me lo explico, estábamos en el patio mientras esperábamos la presentación del libro, dice, pues mira, es un muchacho que su madre se dedica a esto. Dice, ¿lo sabe todo el pueblo? Dice, sí, lo sabe todo el pueblo. Dice, ¿cómo lo lleva el chaval? Dice, pues el chaval lo lleva regular.
porque claro, eso en un instituto, en claro, todas las cosas. Entonces, tienes que pensar que esas personas existen, que a lo mejor no quieren seguir esa vida, pero que viven ahí. Pues al final es la vida lo que te lleva pues a... Lo que hace falta es que el libro hable de cosas que hablen de nosotros, de la vida que vivimos, porque somos personas, ¿no? De la vida normal al final, que es que no hay más. Este libro tiene que ver con tu poesía porque por la manera en la que están construidas las historias, los personajes, guarda cierta relación, ¿no? Sí, y me ha permitido la novela tener otra, tener más tiempo para desarrollar esos personajes. Yo antes en mis poemas pues apuntaba las historias, las dejaba medio apuntadas, ¿no? Con esta novela yo he podido continuar sobre ella, indagar sobre los personajes, indagar sobre las historias, indagar más sobre las secuencias. Y también me ha permitido, ¿me entiendes lo que te digo?, ordenarme yo también por dentro, claro, ¿no? Es decir, ordenar, saber cómo se ordena una historia, ¿no? Saber cómo se cruzan los personajes unos con otros y poder contar cosas que a lo mejor la poesía, que es un sitio más pequeño y más abstracto, pues no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, eso no significa que haya abandonado la poesía. No, queda mucho camino por delante. Claro que sí. Por último, ¿qué destacas de esta novela? No sé, ¿qué destacas, cómo la definirías? Y que me diga hora y lugar de la presentación. Bueno, la novela es muy buena, la mejor novela del año. No, es una novela que pretende encontrar lectores, que sea una lectura, que tiene una lectura bastante fácil, bastante llevadera, bastante atractiva, bastante adictiva. Con un lenguaje sencillo. Muy sencillo, yo espero que la leas y que te guste. Este verano te lo lleves a la playa y que se lo enseñe. Mira qué novela más buena, ¿no? Y bueno, se presenta el viernes a las 8 de la tarde con el gran Juanjo Palomo en la República de las Letras. Estaremos encantados. Va a hacer calor, pero dentro se está fresquito, ¿no? Y yo pues espero firmarlas todas las novelas y hacerme rico con esto, que es lo que yo quiero, hacerme rico. Bueno, ya recibiste tu premio Ojo Crítico, sí, y fuiste finalista del Premio Nacional de Poesía por ese primer debut, sí, en poesía, sí, con era la muy, afuera. Yo era muy joven. Y con esto pues esperamos otro tanto de éxito yo, o de premio. Ojalá yo me traten bien. Yo lo único que quiero, y de verdad, ¿no?, es poder seguir escribiendo y pudiendo hacer mi... Y le debo mucho a la editorial, que ha confiado en mí, que ha querido que yo lo publique este libro y... Y yo estoy muy feliz. Yo, pues nada, ahora solo queda disfrutar del claro camino que viene, sí, de la presentación y, por supuesto, de que se venda, ¿no? Y que se venda. Que consiga muchos lectores. Muy bien, muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por este libro, por esta novela que... Ahora te la firmo y te la quedas. Que te has lanzado a escribir. Y nada, yo lo que... vamos a estar en Publicar Letras y el libro va a estar en toda la librería, vamos, que está disponible por toda España, ¿vale? Pues muchísimas gracias, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Muy bien. Y hablando de madres e hijos, ¿saben cuánto cuesta criar a un hijo o una hija en Córdoba? En el siguiente espacio informativo le contamos cuánto cuesta. El coste de la crianza en Córdoba en 2022 es de unos 635 euros al mes por hijo, unos 90 euros más que hace 4 años, cuando era de 545 euros mensuales, lo que supone un incremento del 14%, según denuncia Save the Children. Son datos extraíbles de un informe presentado por esta organización, los cuales refrendan que el encarecimiento de la crianza supera el aumento general de los precios, ya que la inflación en España ha aumentado un 11,3% desde 2018 a 2022. Algunos de los gastos que más han subido son los suministros energéticos, el ocio, los juguetes o los gastos extraordinarios. Cerca del 50% de las familias andaluzas con hijos a cargo afrontan problemas graves para poder cubrir el coste de la crianza, es decir, 166.000 familias que directamente no pueden hacer frente a las necesidades básicas de sus hijos, que se transforman en carencias. Asimismo, hay 400.000 familias cuyo gasto en crianza supera el 50% de sus ingresos. Cerca de la mitad de las familias andaluzas afrontan la crianza como una situación desesperada, complicada y que les aboca a una frustración y a no poder dar a sus hijos el desarrollo adecuado.
Y continuamos con una cita estival que propone el municipio de Priego de Córdoba con las artes plásticas, actividad que se suma a la ya presente exposición antológica en conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del pintor prieguense Adolfo Lozano Sidro, exposición que acoge el Centro Botí. Para conocer todos los detalles de esta actividad de artes plásticas y de la exposición, tenemos con nosotros ya en el plató de Córdoba de Cerca al director del patronato de Adolfo Lozano Sidro y también comisario de la exposición, Miguel Forcada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Bueno, cita más que obligada, ¿no?, con esos cursos de las artes plásticas, de la Escuela Libre de Artes Plásticas de Priego. ¿Cómo se programa y qué tipo de cursos son los que se ofrecen? Pues la escuela, como ya sabes, lleva 35 años de actividad. Comenzó con un curso de paisaje impartido por el pintor Antonio Povedano y desde entonces, luego se añadió unos años después el curso de dibujo y escultura en bronce que dirigía el escultor Venancio Blanco Martín de Salamanca. Y en realidad esos dos cursos, el curso de paisaje y el curso de escultura, son los que consideramos inamovibles. Clásicos, ¿no? Clásicos, de hecho, el de, si no me equivoco, el de imagen puede ser, el de paisaje cumple 35 años, es su 35 edición. Exactamente, o sea, comenzó en el año 88, que Povedano vuelve un poco a Priego porque se le nombra hijo adoptivo de la ciudad y prieguense del año. Y en el año 88 unos amigos le piden que les dé un curso de paisaje como ya había hecho en épocas anteriores en Priego con otros amigos. Entonces ese año es el primer curso y desde ese año no ha faltado nunca a la cita, por tanto son 35 años. El de escultura lleva unos años menos, pero luego ya el resto de los cursos han ido variando. Se han hecho cursos de grabado, se han hecho cursos de retratos, se han hecho cursos de distintas variedades de las artes plásticas. Y como ves, pues este año tenemos un curso de ilustración, que es un tema que nunca se había dado. Novedad, ¿no? Y un curso de fotografía. Se combina este año pues esos cursos clásicos con otros novedosos, como bien decía, de ilustración, que además coincide con que es una de como un homenaje, ¿no?, porque fue una de las facetas a las que se dedicó y por las que destacó pues Adolfo Lozano Sidro. Efectivamente, este año en Priego, desde el Patronato Lozano Sidro, todas las actividades que organizamos, como por ejemplo los cursos de la Escuela de Artes Plásticas, aunque en sí mismos no tengan relación con Lozano Sidro, estamos intentando que tengan algo que ver manera, con él. ¿No? Por lo tanto, como él prácticamente toda su vida trabajó como ilustrador, pues este año hemos convocado un curso de ilustración, que además es un tema que tiene demanda ahora mismo, ¿no? E incluso en la Universidad de Sevilla, es una profesora de la Universidad de Sevilla la que lo va a impartir, pues parece que es un tema que tiene ahora mismo mucha demanda. Y el curso de fotografía, que sí se ha dado alguna vez algún curso de fotografía, pero hacía muchos años y se puede decir que también es uno de estos cursos que puede cambiar de un año a otro. Bueno, decís que cada curso, ¿no?, se desarrolla en una fecha concreta, pero ¿cuándo arranca la programación? Pues este año los cursos de la Escuela de Artes Plásticas, aparte de los cursos infantiles, va a empezar el día 11 de julio con un curso de paisaje impartido por doña Carmen Andreu Lara, que es profesora de paisaje de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Permíteme, Miguel, porque este curso de paisaje creo que tiene dos niveles, si no me equivoco. Está enfocado a sí, diferente público, ¿no? El curso tiene un nivel superior que está enfocado prácticamente a universitarios de Escuela de Facultad de Bellas Artes o a personas que ya tengan una trayectoria en la pintura, ¿vamos? Y luego hay el curso de nivel básico, que ahí pueden entrar personas que tengan pocos conocimientos de pintura o que incluso nunca hayan practicado la pintura, siempre a partir de los 13 años, porque luego hay unos cursos infantiles, ¿vamos?, que no estamos, que están fuera, digamos, de este programa que estamos aquí desarrollando. Esos son los dos cursos de paisaje, los dos niveles. Vale. Luego el curso de escultura, que es un curso de mucha dificultad, porque la escultura en bronce pues es una técnica, una materia muy complicada de desarrollar, pues lo está impartiendo actualmente el profesor de escultura de la Facultad de Bellas Artes de Granada,
don Balbino Montiano Benítez, ¿estamos? Que en esta labor se puede decir que en cierta forma ha sustituido al creador de este curso, que fue el escultor Venancio Blanco, que murió hace unos años. El curso tiene grandísimas dificultades y es un curso que en pocos lugares, me atrevería a incluir Facultades de Bellas Artes, se imparte un curso como este. Y en cuanto a los novedosos que decíamos, esos cursos que se imparten en esta edición, el de ilustración, ese que también, ese, si no me equivoco, es del 25 al 30 de julio. Exacto, del 25 al 30 de julio, el curso de menos días, y lo va a impartir la profesora también de este mismo tema, en la Facultad de Sevilla, Inmaculada Nieto. En este caso, el curso es denominado Álbum Ilustrado y Libro de Artistas, enfocado a la creación y presentación de proyectos. ¿Qué se busca con este tipo de curso? Se busca que quienes se quieren dedicar a la ilustración, que es sobre todo pintura hoy día, aunque por diversas tecnologías, puedan presentar proyectos a empresas, a editoriales, ¿no?, para que lo que se edita, lo que se publica, lleve un aparato de ilustración hecho ya con un proyecto coherente, porque evidentemente la ilustración, tanto por las técnicas como por los contenidos, no es una cosa que se pueda improvisar. Es decir, es un poco de orientación, ¿no?, orientar a todo aquel que se quiera dedicar pues a trabajos editoriales al final. Exactamente, así es. Y junto a este novedoso curso está también el que mencionaba de fotografía de paisajes, que también es novedoso, ¿no? Sí, porque un tema fotografía de paisaje tampoco lo hemos dado nunca. Y como aquí el paisaje es fundamental, como hemos dicho, por el otro curso, vamos a trabajar una técnica que ayuda a la pintura de paisaje, pero que en sí misma, la fotografía, tiene hoy día también un desarrollo y tiene hoy día una aceptación extraordinaria. En Priego, concretamente, hay ahora mismo una asociación de fotógrafos aficionados a Fopriego, que está haciendo una labor extraordinaria de exposiciones, de talleres, de cursos y de actividad, que vamos a aprovechar la existencia de gente allí que son artistas de la fotografía, como Pedro Rojas o Rafael Vila, que han ganado multitud de premios y que ellos mismos han impartido talleres, para incluirlo, este tema, dentro de la Escuela de Artes Plásticas de Priego. Bueno, y además, sí, con esta actividad también se fomenta, ¿no?, el turismo, y se da a conocer, se le da visibilidad a lo que es el municipio de Priego, a toda la subbética, ¿no? Bueno, es que en realidad el tema paisaje sea lo más importante, lo fundamental, lo más tradicional de estos cursos desde hace 35 años, no es porque nos ha dado nosotros por el paisaje, es porque la subbética, la sierra subbética, ¿no?, y especialmente el paisaje natural, además, el municipio de Priego y de Carcabuey, por ejemplo, el paisaje natural es montañoso completamente y los paisajes que hay son extraordinariamente interesantes. Entonces, relación con el turismo, evidentemente, ¿no? Yo creo que precisamente los cursos de paisaje han respaldado y han dado impulso a que ese turismo de naturaleza se desarrollara en Priego. Hace pocos meses se ha creado un camino autorizado que sube hasta lo alto de La Tiñosa, que es el monte más alto de la provincia de Córdoba. Hasta ahora no existía ese camino y los que subíamos por zonas particulares de propietarios privados que podían incluso negarse a que pasáramos. Ahora hay un camino oficial por el que puede subir de manera autorizada cualquier persona. O sea, el paisaje en la subbética es que es el elemento más importante, ¿estamos?, de naturaleza y de artes plásticas. Por último, Miguel, refiriéndonos a este asunto, a los cursos de artes plásticas, la entidad organizadora además ofrece, ¿no?, a los participantes pues una serie de beneficios, de ayudas. Cuénteme. Pues desde hace muchos años también, más de 20 seguro, comenzamos a dar dos becas que no se dan con antelación, sino cuando ha terminado el curso, a los dos alumnos del curso de paisaje y otras dos al del curso de escultura, a los dos alumnos que han destacado más. Primero, por su aplicación, por su trabajo, por su forma de convivencia, y segundo, porque hayan hecho una obra interesante, tanto un paisaje pintado como una escultura en bronce. Entonces, nosotros seleccionamos, los profesores seleccionan dos alumnos del curso de paisaje
y se le da 350 euros a ese alumno, a esos dos alumnos, 350 euros a cada uno, y el patronato se queda con una obra de cada uno de esos alumnos. Por una manera de comprobar la calidad, ¿no?, de claro, los trabajos. En escultura lo mismo, nos quedamos con dos esculturas, que suelen ser las mejores, a cambio de 350 euros. ¿Qué ha originado esto? Pues que el patronato Los San Isidro tiene un patrimonio, el Ayuntamiento de Priego tiene un patrimonio de pintura y de escultura en bronce increíble. Ahí hay una exposición que hicimos precisamente en Córdoba, en el Teatro Cómico, hace un par de años, en 2020, en el que mostramos esa reserva, ese depósito que nosotros tenemos, adquirido principalmente con esas becas. Son muchos de ellos pintores hoy día de calidad y conocidos y viviendo de la pintura, pero estuvieron allí de alumnos, claro, y ya destacaban. Bueno, y además este año también se editará un catálogo con las obras expuestas. Todos los años. Todos los años. Cuando, vale, se llega al final del curso, se hace una exposición y se edita un catálogo, y se edita un catálogo con fotografías, vale, de los alumnos trabajando y con una selección, una obra de cada uno de los alumnos del curso. Este catálogo, lógicamente, lo aprecian ellos mucho, claro, porque en algunos casos es la primera vez que estos alumnos aparecen. Bueno, y ve su obra ahí expuesta, ¿no? Plasmada. Miguel, hablando ahora vamos a hablar ahora de la exposición que ya está abierta y estará abierta hasta el próximo 25 de septiembre, pero me gustaría recalcar, ¿no?, el hecho de cómo surge el patronato de Adolfo Lozano Isidro, porque es en recuerdo a esa vida dedicada al arte, a la creación, que se constituyó en Priego de Córdoba, como bien decíamos, y que al final pues está dedicado con el objetivo pues a difundir su obra, la obra de este artista y en general el arte. Pues una hermana del Adolfo Lozano Isidro estaba casada con un señor que se llamaba Alfredo Calvo, que tenía muchísimo dinero. Entonces vivían en una casa en Priego, una casa que es un palacete verdaderamente. Cuando Lozano Isidro vuelve a Priego, su hermana lo aloja allí en su casa y le hace un apartamento que está en la tercera planta, que cuando él venía a Priego era allí donde vivía y donde pintaba. Allí hizo muchísimas de sus obras. Y además allí murió en el año 35, ¿no? Bueno, del año 35 al 85 pasan 50 años en el que la familia vive allí, pero llega un momento en que hay una gran dispersión de las distintas ramas de la familia y las sobrinas de Lozano Isidro, ya muy mayores, deciden que quieren donar la casa al ayuntamiento para ver si allí se puede montar un museo del pintor. En el año 85, la última de las sobrinas firma la donación de la casa y en unos años más se hacen una obra de adaptación y se crea, se consigue crear, haciendo acuerdos, la familia dejó parte de la obra de Lozano Isidro en la casa, se hicieron convenios con distintas ramas de los herederos y en el año 99 se abre el Museo Lozano Isidro de Priego. Bueno, este año además se va a publicar un trabajo histórico sobre la casa, ¿no? Pues sí, sí, porque en la casa ya estamos viendo, ¿no?, desde que a partir del año 1913, por ejemplo, Lozano Isidro empieza a estar en la casa, ¿no? Había un ambiente cultural increíble en la casa. Y luego parte de la obra se queda allí, en esa casa. Es decir, aparte de que es un palacete con una historia anterior interesantísima sobre cómo se construyó y todo eso en siglos anteriores, observar la evolución que ha tenido la casa a través de varias generaciones, ¿no?, con un pintor viviendo y pintando allí, y el ambiente cultural que había en esa casa, han hecho que alguien escriba una historia de esa casa, que se va a publicar también seguramente este año. Y hablando ahora de esa exposición antológica, decir que durante todo este año ya se han desarrollado diferentes actos, ¿no? Pues que al final lo que se pretende pues es analizar la pintura de este artista y a la vez pues difundir toda su obra, todo el arte que regaló al mundo entero, pero en sí a nosotros, ¿no?, a la provincia de Córdoba. Pero el plato fuerte de esos actos en conmemoración al 150 aniversario es esa exposición. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues sí, porque Lozano Isidro en vida vivió en Málaga, vivió en Granada, vivió muchísimos años en Madrid. Con Córdoba no tuvo tanta relación como con esas otras ciudades, ¿no?
Entonces, es cierto que en el año 84 ya se hizo una exposición de Lozano Sidro aquí en Córdoba, pero nos parecía que con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, que estamos cumpliéndolo en este año 2022, valía la pena volver a sacar su obra y conseguir incluso algunos cuadros, algunas obras que nunca se habían visto prácticamente en público y hacer una exposición antológica, es decir, de lo mejor, para poder mostrarla en Córdoba y darle otro impulso al conocimiento y a la valoración de nuestro pintor. De lo mejor. ¿Y qué tipo de obras se van a encontrar? Porque creo que hay obras cedidas por diferentes organizaciones, incluso herederos. Bueno, la temática de las obras que se van a encontrar es lo que Lozano Sidro trabajó con más brillantez. Es decir, primero retratos. Era un retratista magnífico, incluso en Madrid hizo muchísimos retratos que no los conocemos, porque los retratos son propiedad de herederos del retratado, ¿no? Pero hay alguno aquí interesantísimo con una historia tremenda, como el retrato de Don Niceto Alcalá Zamora, que solamente contar la historia de ese cuadro ya tendría tela, ¿no? Esa es la anécdota que me ha comentado fuera de cámara, ¿no? Sí, porque es un cuadro que es un retrato que Adolfo Lozano Sidro le pinta a Don Niceto Alcalá Zamora por encargo del Ayuntamiento de Priego, pero que cuando pasa la República, Don Niceto, presidente de la República Española, y empieza la Guerra Civil, en el Ayuntamiento de Priego alguien coge el retrato y lo tira por el balcón. Entonces, claro, el retrato sufrió daño grave, ¿no? En la Guerra Civil, la República y Don Niceto eran anatema, ¿no? Y el retrato hubo que restaurarlo cuando ya volvió la democracia, recuperarlo, y hoy día está en esta exposición. El retrato sigue siendo propiedad del Ayuntamiento de Priego, pero bueno, hay otros retratos buenísimos también. Y los otros temas que se exponen son las escenas de la sociedad rural popular andaluza del primer tercio del siglo XX. Los cortijeros, los parados, las personas que van a misa con un reclinatorio, esas escenas populares tan interesantes que en las que fue un maestro Lozano Sidro. Como contraste, las escenas de la alta sociedad madrileña, los teatros, los bailes, los palacios, etc. Esos dos temas son fundamentales en Lozano Sidro. Y luego también hay una selección de ilustraciones que nos ha mandado, por el convenio que tenemos con ellos, el Museo ABC del Dibujo y la Ilustración de Madrid. Es decir, está muy bien en los 50 y tantos cuadros que hay, Lozano Sidro está muy bien representado. ¿De quién son los cuadros? Pues gran parte del Museo Lozano Sidro de Priego. Pero hay cuadros que incluso en el museo no habían estado nunca, de varias ramas de los herederos de Lozano Sidro, de propietarios privados, coleccionistas que le habían comprado obras, del Museo de Bellas Artes de Córdoba hay un cuadro, creo que es el único que tiene. Una exposición bastante, bastante completa. Efectivamente. Y que además para ello, para que se conozca bien cada detalle, creo que hay programadas visitas guiadas también, ¿no? Que ya pues explican a los visitantes cada detalle. Sí, no tenemos, la única fecha que tenemos es que el día 21, el próximo día 21, vamos a hacer, digamos, un acto, no ya de inauguración, puesto que la exposición está abierta desde el día 2 de junio, pero por causa de la campaña electoral no quisimos hacer un acto público de inauguración, pero el 21 vamos a hacer un acto en el que van a venir los herederos y todos los que han prestado obras para esta exposición, y en el que también habrá alguna explicación del contenido de la exposición. Miguel, no nos queda mucho más tiempo decir que con todo esto se pretende pues difundir la figura, ¿no? de un gran artista, de un artista destacado, y sobre todo de un artista pues que supo contrastar muy bien su tiempo con gran modernidad, que hizo de reportero y con una mentalidad algo contemporánea. Y con esta exposición pues permite conocer a través de todos sus trabajos de arte, permite conocer un poco pues la personalidad de este gran artista. No me gustaría despedirle sin que dijera plazo de inscripción para esos cursos de artes plásticas y por supuesto pues si quiere añadir algo más o invitar a los espectadores que nos están viendo para que visiten esta exposición. Exposición que por cierto es la primera muestra que se hace de este calibre, ¿no? De esta altura en bueno, Córdoba. Posiblemente de este nivel y de esta selección tan buena y tan variada no se ha hecho nunca en Córdoba, a lo mejor en ningún sitio, porque Lozano Sidro
no es un pintor de superélite, ¿estamos? Y necesita ser mejor valorado y mejor difundido. Pero efectivamente la exposición vale la pena y yo invito a todos los cordobeses a ir a verla, aunque en el verano es complicado, dicen, vivir en Córdoba. Bueno, pero está abierta hasta el 25 de está septiembre, hasta o sea, 25. Que tiempo tiene. Exactamente. Tiempo y hay. En cuanto a la Escuela de Artes Plásticas, el plazo de matrícula para estos cursos ya está abierto, ya está abierto, y solemos cerrarlo cuando se cubre la matrícula de los cursos. No hay una fecha a tope de cierre, pero bueno, ya está abierta y algún curso está casi completo ya. Por lo tanto, quien esté interesado debe dirigirse cuanto antes al Ayuntamiento de Priego, al Patronato Los San Isidro, para informarse y si quiere inscribirse. Y perfecto. Muchísimas gracias a Onda Mezquita y muchísimas gracias a todos los que han aportado obra y a la Fundación Botí, y en fin, a todos a los que han colaborado en esta exposición. Pues muchísimas gracias, Miguel, enhorabuena por ese trabajo, por difundir el arte, por difundir también a figuras artistas de nuestra provincia, que al final hay que poner en valor lo que tenemos en nuestra tierra. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. A continuación os dejamos con el siguiente bloque informativo antes de recibir a nuestro siguiente invitado de la tarde. La reestructuración del mapa sanitario sur con la puesta en marcha de una macroárea única de gestión para la subbética, las comarcas de la Campiña, continúa su proceso para ser una realidad en un periodo de tiempo cercano. La Mesa Sectorial de Sanidad estudiará en los próximos días la propuesta de modificación del mapa sanitario en el sur de la provincia. Tras las últimas conversaciones entre las partes, las organizaciones sindicales han suspendido todas las movilizaciones para favorecer los acuerdos de diálogo entre la Consejería de Salud y la Junta del Personal de Área de Gestión Sanitaria de Córdoba. Las protestas se han desarrollado durante meses tanto a las puertas del Hospital Comarcal de Montilla como en la sede de la Delegación de Salud. Una vez escuchadas sus reivindicaciones, el próximo 15 de julio está marcado en rojo en el calendario para empezar, según los representantes del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, a ofrecer una asistencia médica pública de calidad. El acuerdo permitirá la creación de áreas sanitarias de menor tamaño, ubicando a los pacientes en el eje central del sistema sanitario público, detectar y corregir las dificultades laborales en las que se encuentran los profesionales sanitarios y observar y mejorar las estructuras y recursos materiales en cada uno de los centros hospitalarios que dependían de la Agencia Sanitaria del Alto Guadalquivir y que ya están integradas en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. Bueno, y de cara a mañana ya les adelanto que nos visitará Cintia Bustos para informarnos de la programación de Planeo Flamenco, un festival de actuaciones que se desarrollarán en paralelo a la Noche Blanca, actuaciones de jóvenes artistas, cantantes, bailadores de flamenco y también de flamenco fusionado, irá de lo más tradicional a lo más moderno el próximo sábado 18 de junio. Para conocer, como decía, todos los detalles de la programación, mañana tendremos a Cintia Bustos, delegada de la Delegación de Juventud, delegación que trabaja por y para estos jóvenes artistas, para darlos a conocer. Y justo hoy da comienzo otro de sus programas, Dínamo, en el kiosco joven de la música, y pues qué mejor que dejaros con un videoclip de uno de sus artistas que estará presente, como decía, hoy a partir de las 9:30 en el kiosco joven de la música, y estará Aca Meloso. A continuación os dejamos con un videoclip. Sensación de pérdida, caliente como copa gélida, su cara pálida como una geisha, sus ojos a veces no sé lo que piensan, lo bota inocente, Space Jam, vista de las ciudades del Hesperia, cosas serias, si no, no interesa, es lo que llena dopamina mis arterias. I'm speaking about cheese, desde abajo big fish, chico gris desde el sur del país. No deal, con niñatos no hay trato, ahora quedamos cuatro pero por cuatro mato. Si firmo tu contrato es bajo mis cláusulas. Todo va deprisa, yo tengo mi pausa. Círculo de quintas, eneagrama. Emociones que en los ojos se me derraman. Busco conexión tras la membrana.
ya sobresaliste sobre la cama. Blanquiverde, no azul y grana, las ganas en la palma se me desgranan. Yo quiero amor y fama, en la recámara aunque han bengalas. Sálvame de aquí, quiero ir lejos, música pa' todos los hemisferios. Letras como incumple, llenas de helio, penas en la surface, llenas de tedio. Dime cómo hago con este misterio, el espacio es infinito, tú en medio. Alevín, ahora jodemos en senior, MVP desde Córdoba al centro. Ahí teníamos ese videoclip de Aka Meloso, artista joven que estará presente en el certamen de música de ese programa que organiza la Delegación de Cultura, Dynamo Music, y que si quieren verlo, pues no se lo piensen, acudan esta tarde a partir de las 9:30 en el Kiosco Joven de la Música. Nosotros nos quedamos aquí, pero volvemos mañana a partir de las 3 en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de Cerca. Que pasen buena tarde.